Hola, buenas. Me acabo de levantar un poco. No, se me oye, ¿no? Sí. Se oye. Nada, que estaba aquí, me faltan los contratos, tío, para acabar lo que estaba haciendo los contratos de gasto. Ahora en partida. Te estaba dando la de al Destiny, ¿no? Sí, estaba jugando en el Crisol. Pero vamos, me he hartado porque las dos partidas las he perdido con un equipo más inútil. Fo. Es lo malo del Destiny, tío. La inutilidad de la gente. En una me han reventado porque se ve que era un clan y iban compenetrados. Y en la siguiente partida he reventado yo, pero he vuelto a perder igualmente porque mi equipo no cogía ni una puta bandera. O sea. Yo supongo que después de comer me meteré un ratillo a ver, yo qué sé, si hago el asalto o un par de partidas allí eso, pero no creo que lleve mucho a... Me ha recordado demasiado el Destiny 1. Yo supongo que el 3 será el bueno. El 3 ya será el 2, ¿no? En verdad. Claro, el 3 será el 2. Aún así, yo el que tengo, yo tengo ganas del año que viene Battlefield 5. Vamos. Como agua de mayo lo espero. Un buen Battlefield de verdad. ¿El 1 no te gusta? ¿El de la Primera Guerra Mundial? No, tío, las armas a mí esas. Sí, a mí Probé me la pasa beta y igual. tal y no, no, las armas no, no. La arma antigua no. No, no me gustan. No es que no me gusten, es que las que compraba y me tocaban, tenían una mira de cartón ahí que te tapaba media pantalla y no, nada, tío, no. No, mis colegas se la han pillado todo y yo he dicho, yo paso porque la estética esa de la Primera Guerra Mundial no me gusta. Me gusta más guerra moderna, tío, Sí. no. Hay que ponerle sus camuflajes al arma y sus mirillas y sus silenciadores, a mí esas cosas lo que me mola. Y este año toda. Se ve que ahora van a Battlefield un año. Star Wars el siguiente. Así que. El Battlefront. Es que el Battlefront tampoco. Está guapo porque me gusta Star Wars y tal, pero. Joder, Dios. Yo No probaré sé, la tío. beta cuando la saquen, que sacarán una beta igual que en el Sí, 1. vamos, eso sí. La beta, vamos. A la beta a él no le metí buena caña. Pues el fin de semana creo que hay una beta de un juego Soldados y Zombies, ¿eh? Tiene, a ver, no parece el juego del año, pero tiene buena pinta. Mejor que la beta del Destiny 2, yo creo que seguramente. Vale, venga el diseño ahí en el alijo.
Estás allí, no me estoy veo. Ahí, estoy soltando. Vale, estoy soltando toda la mierda aquí. Estoy abriendo los todos. Claro, otra vez. Soy feliz con mis murciélagos. Bueno, si ves. Si... Si viera la fiesta que he liado aquí, he abierto todo lo de ese al mismo tiempo. Tienes todo el suelo petado, ¿no? Bueno, mis bolsas están llenas. Tócate. ¿Hacemos sesión de contratos? ¿Copiar materiales o...? Sí, podemos hacer contratos. Se sube también nivel haciendo contratos, vamos que... Para el acto 1. Sí, porque en verdad es lo que más vamos a necesitar, una vez llegamos a nivel 70. Ahora cuando acabemos toda la zona de contratos, hosteas tú mejor. Así llevo yo el grupo de voz y tú la partida. Vale. Se va a acabar ya. Voy a meter mucho en el rayo de la muerte. Vale, ya no pillo ese mercamífero. ¿Qué dice? Muerto. Nivel 70. A mí ya me han dado. Ya subió a 70. Sí. Ahora mismo. Despejar a la. Desde tu ves a la gente de la fila por Jardín Historia y tal. Vuelvo a la fila. Bonita casa. Por mí no sale la flecha. A mí no me quedan, me quedan dos barritas a subir. Voy a intentar subirlo antes de que me den el alijo. Así ya me darán algo legendario de 70. Bien, yo ya todo lo que coja es para chatarra. Todo lo que coja es para chatarra. Tío, la puta tocha. Hay que volver. Capítulo. Forja un arma a nivel 70, vale. Pues eso, voy a forjar un arma a nivel 70. Hola, artesano. Forjame algo flipante en nivel 70. Un bastón estaría guay, ¿no? A ver. ¿No? ¿Qué es lo que tengo más mierda? Voy a forjar algo legendario. Sí, el design. Un arco, por ejemplo. Ahí, sus huevos. 54, no, sí. Ya voy a forjar un arma, tío. Basta que lo forje para que en el siguiente. Yo me he forjado una legendaria a nivel 70. Vale, a ver. Anda, coño, ya tengo
4 de leyenda de bloquear, no me había dado cuenta, tío. Subir al primero 70, a lo del 12. Encuentra el cubo de canal sobre esta. Mata mal para el nivel 70, 60. Con tu cooler, forjar un anillo, un amuleto, encantar un objeto. Vamos a por Maltael y Zoltur. Vida de vida por golpe. Vale. Yo de momento no voy a forjar nada, algo. Basta que lo forje para que ya me sé yo. Con lo que le gusta a este juego. Bueno, esto y todos los de Blizzard en general. Forja un arma o una pieza de armadura de nivel 70. Si acabo de forjar una legendaria, cabrón. Y no me ha soltado el trofeo. Ni cago. Será de nivel 60. No, no, de nivel 70. Será normal. Arma o armadura. Armadura. Pone arma o armadura. Hostia, que tengo que subir al. Ahora me la solta. Me la ha soltado con una amarilla y con la legendaria. No, tío, tócate los huevos. Hay que ver. Forjar un anillo o un amuleto, que lo voy a hacer ahora ya. Ya está hecho. Hostia, qué cabrón viene a por mí, Está enfocadísimo. Hombre, me le enchufas con el rayo de la muerte, tío, lo ves. Pero déjame un poquito tranquilo, cabrón. No venga nada más a por mí, hostia. No, ahora no le estamos haciendo nada. Hostia puta. Estamos peor. Sí. Cuidado. Pues ya está muerto. Ya, el libro, tío. Habla de un ruido chungo. Mi poder aumenta. Diseño muñequera de segador. A ver si este se echa más al rollo y suelta algo, porque. ¿No? Nada, cero paradero. Hostia puta, qué rata el Zoltunkule, tío. Bueno, pues ya me falta uno, que es equipar al compañero. Sí, ese tienes que salir de la partida. Sí, pues nada, voy a salir y ahora me uno a ti. Voy a intentarlo, si no puedo, pues que le den. Seguimos haciéndolo, todo sigue haciendo los que tengas del capítulo 3. Y mira, sale una vitamina, supongo. Necesito más tiempo. Vale, ahora me uno a ti. Voy a ver qué dice. Vale, me uno a ti. Ah, ya se puede cobrar la recompensa del capítulo 2. Sí, ¿y eso cómo se hace? Dame cosas. A ver, recompensas. Toma, hostia, la mascota. La recompensa y le da obtener recompensa al triángulo. Has creado esta recompensa, ¿vale? ¿Y qué es la recompensa? Nada, te va al inventario, te va a la bolsita. Ay, tipo de Edric, yelmo y guantes. ¿Solo eso me dan, tío? ¿En serio? Sí. Cuando completes el otro capítulo te darán el resto.
el resto, ¿no? Vale, ahora tengo los enemigos golpeados por tus habilidades que no te das, de murciélagos de fuego, zombies y cía, pero son. Vale, murciélagos de fuego. Es la que llevo, así que. Estoy un poco como la Coca-Cola. Mándame una invi. Que no puedo, tienes en invitación. ¿No? ¿No puedo unirte? No. Me pone invitar al grupo y al perfil, porque me lo has puesto como tenía puesto yo, vale. No entiendo. Vamos a ver. Solo invitación. Ah, claro. Solo. Prueba ahora. O abre el. Puedes entrar en la partida porque ahora una falla de nivel 70, pues nada, vamos para adentro, ¿no? O sea, el maestro superior, yo es que me la hice ayer, entré yo ayer por la tarde. Creo que ya podíamos subir a Tormento, porque ahora sí, eso me salgo y lo subo a nivel. Es que claro, allá entre cuatro tíos se nos hacía un poco difícil en Tormento. No, pero hoy como he desmontado el bastón ese, le he extraído el poder y ahora encima me da el set, las dos piezas de set me han dado un bonus bastante flipante, pues. Voy sin mascotas ni nada. Ahora que me doy cuenta. Yo lo que me he dado cuenta es que voy haciendo el canelo, porque tengo cuatro habilidades de legendario que no las tengo subidas. Bueno, eso yo a lo mejor no lo con el nigromante. Entraba a ver lo de leyenda y tenía 10 puntos para gastar ahí, a mí no sé de mi tiro. Y las habilidades es que ni las han mirado. Hombre, un escudo legendario, muy sin gusto. Joder, cómo caen, tío, caen como el agua, madre mía. Sí, sí, vamos a. Menos este que lleva un escudo, el cabrón, ahora sí. Sí, pero mira, se le ha ido el escudo y. Y nada. Se habrá cagado en la puta mil veces, se lo ha dicho, hostias, un escudo. Sí, hombre, realmente te hace falta. Luego lo recicla y tiene un montón de materiales. Aquí hay una coleguita amarilla. ¿Dónde? No, ya está, ya pasó. Había, ¿no? Había. Ha soltado algo ahí. Este tipo de fallas son las que me gustan a mí, las que son pantallas grandes así. Sí, más o menos redondas. Sí. Bueno, redondas, que tiene una forma así. Yo lo que suelo hacer es siempre voy por los bordes, hago todo el círculo y luego despejo todo el medio, siempre. Tío. Yo creo que es manía o algo de eso ya, porque. No, sí, yo suelo hacer igual. Legendarios. Me da hora.
Qué bien. No ha soltado ni un aliento de muerte y ni un legendario, tío. ¡Qué suerte! Ayer os caían a vosotros y a mí no me cayeron a ninguno, ¿eh? Yo ayer os oía, tío, mira, un legendario, a mí también. Y yo pensando, tío, vamos a matar a este amarillo. Y así, si hubiera suerte de que me toque algo. Nada, joder, qué bien. Pues ya está. Ya podemos ir en busca de los dos que nos quedan para completar el capítulo. ¿Cierro la falla? Sí, cierro la falla. Hazte con todas. Hielo de la temprana, capítulo 3, maestro. Vale, a mí me queda Diablo y Ciudadela. Vamos a por Diablo. Vamos. A ver un momentillo. Yo diría incluso que Tormento 2 ya podríamos. Sí. Pues cómo vamos metiéndole caña a tío a los bichos. Sí, ahora en verdad cuando matemos a los dos tíos que nos quedan y nos suelten el resto del conjunto, vamos a meter un montón de daño. ¿A dar nitro? Sí, tío. Adiós, Diablo. Adiós, muerto. Hasta luego, adiós. Anda, mate el turbo, el bicho. ¿Por qué quieres hacerme creía que tenía? No, escudito. No lo repaso, señora. Señora. A ver, ¿dónde es mi recompensa? ¿Mi recompensa? Del capítulo 3 no hay de recompensas. Ah, no tengo recompensa. Hombreras y botas, claro, faltan. Falta el capítulo 4, ¿no? Tormento 2, 4, 5, 6. 2, yo creo, vamos a probar, a ver. Tormento 13. Ya está, ya te puedo unir. Tengo sueño, tío. Entrar partida. Ahora lo suyo sería hacer una falla. Vamos a probar una fallita, sí, ¿no? Vamos a hacer una falla. Conseguimos ya desbloquear capítulos. Esquirritas. Esquirlas. Asimila.
a tu poder y a tu poder. Me cojo. Bueno, filo en el electrificado ya, a ver si lo pongo. Madre mía cómo caen, madre mía. Uf, qué locura. Otra vez. Madre. Sí, yo creo que vamos muy sobrados. A ver cuando salga el boss, pero mira, yo estoy aquí solo y... Espérate, no te vayas. Me he perdido. No me he perdido, me he distraído. Mira, aquí está muy grande. Que hay un pozo. No estoy lista. Teniente. Ahora puedo usar todo el rato Arconte, tío, que está chetadísima esta habilidad. Pura y una tortilla. Yo estoy aquí por medio de la celda, aquí pegando pepinazos. Aliento de muerte para mí. Es un poco socavetes también, ¿eh? ¿Eso no crees? Sí. Aquí me ha soltado a mí un aliento de muerte, no sé si te lo voy a soltar a ti también. Hay un cofre aquí dentro. Sí, sí que me lo soltó. Mira, aquí hay... Venga, a reventar aquí. Falta uno porque... No, aquí están. El escudo, hombre. Si te la va a pasar mejor. Es gracioso del escudo. ¿Qué tal, guardián? Hasta luego, guardián. Un yelmo. Hombre, ya han soltado piedrasitas, pasa las fallas superiores. Bien. Bueno, pues para el pueblo, habla con Norek en la ciudad. Vale, que para completarla hay que hablar con el tipo. Sí, la cierro. No ha saltado, sí, cierro, cierro. Yo estoy volviendo bien. Que sea rápido, ya lo creo. Thank you.